Si notan, en sus vectores anteriores habíamos colocado una palabra que era ficha ATSI, ficha de ATSI del 2022, calle 52. Yo quiero que el vector, yo quiero que los últimos 8 dígitos que tengo de mi vector, de mi string, que ya está inicializado, quiero que mis últimos 8 dígitos, que son. Calle y calle espacio 52. Estos son los últimos 8 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mis últimos 8 caracteres sean reemplazados en el vector origen por lo que estoy colocando en una segunda variable denominada. Para este caso, ficha ATSI-PISO 2. ¿Vale? Ese ficha ATSI-PISO 2 es un vector tipo string que tiene en total también 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. También tiene 8. La idea es que en código reemplacen esos 8 elementos los últimos ocho elementos que están en el vector origen fichatsi, vale, que sean reemplazados, vale, no pueden hacer, sí, que cuando están declarando fichatsi, entonces por allá cuando lo están declarando, entonces me dicen, ah, bueno, entonces también desde aquí quito esto y acá coloco fontión y ya, no, eso no se está pidiendo, eso no lo estoy pidiendo desde al declarar las variables en su código al inicial no es que ustedes me quiten ahí. Calle 53 y me coloquen Fontibón. No. Eso es en código. Que es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? En código. ¿Vale? Entonces la idea es que en código. La idea es que en código se desarrolle ese reemplazo. Sí, en código. No al inicializar y declarar e inicializar las variables. Bien. Acá está la forma como debe estar quedando nuestra estructura del programa. Y entonces. Si tuviéramos, pongan atención acá, dos variables, si tuviéramos dos variables, ¿vale? Así como al principio declaramos dos variables, aquí acabé de declarar una variable que era tipo ATSI, ¿sí? String, y ATSI 2 también String, declaramos dos variables. Pues la idea que es, la idea es así, y vamos, eh, con este acercamiento yo creo que se va a poder entender bien el ejercicio, ¿bien? Entonces, acá declaré dos variables, pero son tipo string. Si yo hubiera declarado dos variables que fueran de tipo, no sé, por ejemplo, que estas fueran de tipo char, ¿sí? Que esas dos variables fueran de tipo char. ¿Yo cómo puedo hacer ese cambio? Entonces, digamos que en esta cajita que es una variable, una variable de tipo char, yo acá en este punto tenía quien? Tenía almacenado, digamos que. Acá en este punto tenía almacenado, digamos, que la A. Acá estaba la A. Listo, la A minúscula. Listo, estaba la A minúscula. Y en ATSI 2 yo tenía, no sé, la B. Y acá teníamos la B. Si fuera solo una variable que solo tiene una cajita, una variable tipo char, y yo, a lo que tiene ficha ATSI, le quiero asignar lo que tiene ficha ATSI 2, ¿cómo lo haría? Solo con una variable de tipo char, pues le coloco a igual, ¿sí? O sea, acá, ficha ATSI, a ficha ATSI, le asignaría con este igual lo que tiene ficha ATSI 2, así, este tenía almacenado antes a, pero como ya se las está asignando lo que tiene ficha ATSI 2, entonces ficha si va a quedar con b listo le estamos asignando lo que tiene ficha ATSI 2 a ficha ATSI de esta misma forma de esta misma explicación se tiene que hacer pero ya en vectores ya en vectores vale vuelvo a repetir esto si yo tuviera una variable que esta variable fuera de tipo char si mi variable fuera de tipo char así como la tengo acá en este caso. Si la variable que yo tengo es de tipo char y la variable es denominada ficha ATSI y esa ficha ATSI tiene almacenado la A, ¿vale? Yo tengo otra variable, ficha 2, que tiene almacenado la B, ¿yo cómo hago para que cambie lo que tiene almacenado, <coughs> lo que tiene almacenado ficha ATSI, lo cambie por lo que tiene ficha ATSI 2, simplemente con un igual? Entonces, le estoy asignando lo que tiene ficha ATSI 2 a ficha ATSI. ¿Vale? Lo que está aquí se lo asigno acá. Entonces, ya no va a tener almacenado el A, sino en este punto. Ya después de colocar ese igual, voy a tener almacenado la B. Bien. Si esto fueran de tipo ¿qué? Si esto fueran de tipo variable sencilla. Un simple chart. Bueno. Pero como ya no es un simple chart, sino ya estamos trabajando variables que son de tipo string. Esto ya viene de tipo string, ¿vale? Entonces ahí se nos va a parecer un poquito más raro, pero en sí es la misma vaina. Entonces va a ser lo mismo, el mismo cuento, ¿vale? Entonces ya en este string tú ya no tienes almacenado solo una letra, sino vas a tener en sí almacenado qué. Todo, todo una secuencia de caracteres. Que es esta secuencia. Y acá viene toda esta secuencia de caracteres. ¿Vale? Entonces viene ahí una secuencia que es. Ficha ATSI. Acá viene una secuencia que se llama. Ficha. Espacio. D. De... Esto es lo que tiene almacenado en este momento. ¿Quién? Ahora ficha ATSI. Siendo ficha ATSI. Un vector tipo string. Ahora esto es un vector tipo string. ¿Vale? Y y 2 ¿qué tiene? Fichatsi 2 tiene fontibón. Ahora este tiene es fontibón. Sin tilde. Como en el paso anterior, cuando eran de tipo char, ¿cierto? Entonces lo único que tengo que utilizar es el, equal, el igual para poder hacer el reemplazo al string solo utilizando el igual pero hay una cosa acuérdense que si es un string si esta vaina es un string y si esta vaina es un string ustedes tienen que recorrer su vector con quién con el for vamos a recorrer con el for quién ficha ¿sí? y por aquí también vamos a recorrer con el for entonces, con el for vamos a recorrer Fichatsi y también tienen que estar recorriendo con otro for por allá este señor, Fichatsi 2. Acuérdense que uno tiene cuántas posiciones. Este tiene ocho posiciones y este tiene eh, 31 posiciones, treinta y tantas posiciones. Entonces, este tiene como 34 posiciones aproximadamente y este tiene ocho posiciones. ¿Vale? Entonces lo tienen que recorrer. Cada vez que lo estén recorriendo, ahí internamente de los for, si sí le colocan el igual. ¿Sí? Ahí sí ya le colocan el igual para reemplazar dentro de cada posición, en la posición 0, lo que tiene este en la posición los últimos 8 dígitos. O sea, que 30 y que ¿cuánto tiene esta vaina? Tiene tantos los últimos 8 dígitos. Tienen que contar y en los últimos 8 dígitos, empezando desde este, colocar la posición que está acá. ¿Vale? esa podría ser una solución. Otra solución que es un poco más sencilla, pueden hacer las dos soluciones, arrancar con la más sencilla, sería hacerlo sin el for, sino manualmente, lo van haciendo manualmente, ¿vale? Entonces, si lo vamos haciendo manualmente sería, por ejemplo, acá a este, a este le doy la orden, le doy la orden que se me vaya acá Punto chart 0 ¿Listo? Entonces tendría manualmente, lo podría estar haciendo así, fichatsi, chart 0 ¿Vale? Entonces si lo vamos a hacer manualmente, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? esto está aquí. Entonces si lo vamos a hacer manualmente acá, llega a este fichatsi ¿Cierto? chart 0 Va a ser igual a quién. Va a ser igual. Control C, control B. Lo vamos a colocar por acá. Se le va a asignar lo que tenga a quién. Lo que tenga el otro vector. ¿Vale? Lo que tenga el otro vector. Fichatsi. Guión piso por acá. Guión piso quién. 2. Guión piso 2. ¿Vale? Ahora, fichatsi. 2. Cuando está arrancando en cero, se le va a asignar a quién? Se le va a asignar a ficha a fichar, pero no cuando esté en cero. Sino que cuando esté en cuándo? Cuando esté en. Este es el 0 este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, en el 23. Cuando haya en el 23. No en el 0. Sino en el 23. O sea que este quedaría acá como 23. Este va a quedar acá como. Aquí quedaría como 23. Listo. Ahí ojo con los paréntesis. Ojo con los paréntesis. Ojo ahí con estos paréntesis que ahí como que me los estoy comiendo. Bien, en el 23. Entonces esto viene con paréntesis en la posición 23. Bien. Creo que ya quedó bien esto. Así. Listo. Entonces en la posición 23 se le va a asignar lo que tenga la posición 0, ficha ATSI 2. Lo que tenga ficha ATSI 2 en la posición 0 se le va a asignar a ficha ATSI. ¿Listo? Y de ahí lo vamos haciendo manualmente. Podría ser manualmente. Es la primera solución que esperaría que estén haciendo. Sería la primera solución. ¿Vale? Que es la más fácil. De esta, esta sería la solución más fácil para... Arranquemos con la solución más sencilla antes de arrancar con el for. ¿Vale? Entonces pues la solución más sencilla es la que voy a poner en este momento. ¿Listo? Lo vamos a hacer manualmente, uno a uno, uno a uno. Entonces vamos a recorrer como en esos, ejerc esos ejercicios que hicimos bien atrás, antes de meter esto con for, ¿vale? Por acá yo atrás les coloqué un ejercicio de que imprimieran manualmente el vector. Por ejemplo, este era imprimir manualmente el vector. Y después cuando tu empezamos a utilizar este chart, ¿vale? Ese chart art, ¿vale? Acá se está imprimiendo. Se está imprimiendo el chart art, ¿vale? En la posición 0, pero imprimiéndolo. Ahora lo que quiero es utilizar de la posición 0 de ficha ATSI, ¿sí? Tan solo coloco puntos ficha, y empiezo ATSI.chartart en la posición 0 y lo voy a asignar. Le voy a dar igual que, igual lo que tenga ficha ATSI 2, ¿vale? Lo que tenga ficha ATSI 2. Entonces, mmm, a ver. En el ejercicio en particular, ¿qué es lo que quiero cambiar? Quiero cambiar. Por ahora, quiero cambiar esta C. Esta C es la que quiero cambiar. Estoy en el subtablero 11. La C es la que quiero cambiar. Bien. ¿La C en qué posición está? Cuéntenla y me dicen ustedes a ver si yo estoy contando bien. La C en qué posición está. Cuéntenla. Arrancando desde cero. Listo. Copien todos a ver qué posición es esa. Desde ahí sí partimos bien, porque si no estamos entonces dañando en el espacio, el que vamos a dañar el es espacio. Listo, entonces acá, 0, 1, 2, 3, 4, y acá van 5, 6, 7, y acá van 8, 9, 10, 11, 12, y acá van 13, 14, 15, 16, y acá van 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. A mí me dio 20. Entonces, esa sería la primera línea. ¿Listo? Sin el for, sin el for, sin el for. O sea, estamos haciéndolo ahorita manualmente. El for lo dejamos por allá lejos. Sin el for. O sea que la siguiente línea, ¿cuál sería? Sin, sin ese for. La siguiente línea, ¿cuál sería? Entonces la siguiente línea para poder reemplazar eso sería control C, control B, coloque por allá Fichatzi. ¿Para cuál? Viene Fichatzi para. ¿Para quién? Fichatsi sí, por aquí. Para la posición, después llegaría a la posición que 24, ¿cierto? Entonces en la posición 24, ¿qué le voy a asignar de el, la segunda variable? ¿Qué viene de la segunda variable? Entonces de la segunda variable, que es denominada que fichatsi 2 de la segunda variable, que vamos ahí a asignarle en qué posición. Ya no va a ser en la posición 0 de la segunda variable, sino en qué posición va a ser. ¿Quién me ayuda ahí? Acá va a ser mi posición 1. ¿Y qué estoy alterando ahora? ¿Cuál es el que estoy alterando? Entonces, ¿qué me ayuda ahí? ¿Qué, qué estoy alterando? De acá, ¿cuál estoy cogiendo? Estoy cogiendo es... La O, ¿cierto? Sí. Ahí he cogido la O. Y la O va a reemplazar a quién? Y la O va a reemplazar a la A. Entonces, la O va a reemplazar a la A. Venga, corramos esto un poquito, hagámoslo más pequeñito. Ahora sí cerremos esto. Y la O me va a reemplazar a la A. O sea que con el blanco, digámosle acá el blanco. Entonces, la O me va a ir reemplazando a acá la A. ¿Listo? Para esta línea. Para esta línea. La línea anterior era con el rojo. ¿Listo? La línea siguiente, entonces vamos a ver la línea siguiente cómo quedaría. La línea siguiente quedaría nuevamente a la variable fichada, ¿sí? ¿Vale? Que está en qué posición. Ya entonces está aumentando una posición. ¿Vale? Va a aumentarnos una posición. Entonces acá nos va a aumentar una posición, ya no es la 23, ya no es la 24, sino va a ser la 25. ¿Se le va a asignar quién? Se le va a asignar. Aquí tenemos igual, está muy grande, está igual. Y pongo iguales pequeñitos. Se le va a asignar lo que tiene quién. Lo que tiene la variable 2. Nuestra segunda variable. ¿Cierto? Lo que tiene nuestra variable 2. ¿Y la variable 2 en qué posición están dando ahora? Entonces, la variable 2 va a estar en la posición. ¿Cuál? ¿Quién me ayuda ahí? Era 0. La otra era 1. O sea que esta posición, ¿cuál va a ser? ¿La posición qué? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Esta posición cuál va a ser? ¿La 1? ¿Está bien? La 2. La 2. Listo. ¿Vale? Y lo vamos a hacer de color que entonces lo vamos a hacer con color verde. Entonces, este lo vamos a hacer con color verde. Listo, entonces me voy a la variable 2 que es color verde. Este, la n, la n va a reemplazar a quién. Entonces, la n va a reemplazar a quién. La n va a reemplazar, ah, los escucho. La n me reemplaza a quién. La n me reemplaza a la primera l. La n me reemplaza a la primera L, aunque ya cogí como las dos L. Me reemplaza a la primera L, ¿listo? En este punto, esa me está reemplazando a la primera L, ¿listo? Siguiente, entonces vuelve a, a correr el siguiente del vector ficha fichazi. Entonces, bueno, acá arranca el siguiente vector fichazi, ¿vale? Que ya está en qué posición? En la 26. 26, ¿listo? Y se va a reemplazar dentro de la segunda la segunda variable va a reemplazar lo que tiene en esa primera variable, ¿listo? Entonces, esta primera variable. ¿Y cuántos llevo hasta el momento? Cuatro elementos, o sea, que me toca hacer eso cuántas veces? Ocho veces. ¿Vale? Esto me toca hacerlo ocho veces para esta solución. Entonces duplico este tablero y me voy al tablero 12. Vayan al tablero 12. Listo, con la misma secuencia. Entonces, y en el 26. Para este tablero, ¿este va a ser quién? Este va a ser 27. ¿El siguiente va a ser qué? 28. El siguiente va a ser 29. El siguiente va a ser 30. Este va a ser 30, ¿listo? Que me va a reemplazar aquí en acá, entonces acá me va a reemplazar a. Estábamos en la 3, o sea que el siguiente va a ser cuál? Estamos en la 3, ¿cierto? Si sí, quedamos en 3, el siguiente va a ser 4 de la segunda variable, este va a ser 4. Entonces este va a ser 4. El siguiente, ¿quién va a ser? 5 de la segunda variable. El siguiente quién va a ser 6 de la segunda variable. El siguiente quién va a ser 7. Esta explicación creo que quedó mucho mejor porque el ejercicio en sí era un poco difícil y los puse a los otros así, iniciándolos con for. Entonces están más perdidos. Así, así con esta parte ya queda como más fácil porque es, es paso a paso. Paso a paso. Pero después lo vamos a hacer con el for. Esto no va tan chévere. ¿Vale? Y en colores yo había colocado era rojo, blanco, verde. Y coloquémoslo de por aquí otro color, eh, color que amarillo. Entonces, en la posición 3, ¿quién era la posición 0, 1, 2, 3? La posición 3 es la T. 0, 1, 2, 3. Entonces la posición 3 es la T que me va a reemplazar aquí en la posición. Uy, acá ya me escaché. Pero, 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 no hay más espacio para el amarillo. El amarillo, la posición 0, 1, 2, 3, que es la T, me va a reemplazar a la segunda L. Va a ir reemplazando a la segunda L. A la segunda L. Listo, la posición 3, que es color amarillo. Bien. No hay otro color, como que ese color no cogió bien. Un blanco. Metámosle. No, pero blanco ya le dije. Rojo, amarillo, rojo, blanco, verde, rojo, blanco, verde, negro. Voy a meter a este negro. Entonces, venga, lo borro. Entonces borremos todo esto para que quede como mejor, más recargado Y este lo voy a hacer de color negro. Cuando está en la posición 3 de aquí, el 3 es el la T. La T arranca por aquí. La T arranca por aquí y me va a reemplazar la L. ¿Listo? Entonces, en el siguiente, ya arranqué con color rojo. Color rojo va a ser el 4. Color rojo va a ser el 4, o sea que, ¿cuál es el 4? Entonces el 4 va a ser ¿quién? Va a ser 4, 0, 1, 2, 3, 4, la I. ¿La I va a reemplazar a quién? La I va a reemplazar a... En el anterior me quedé en cuál? Me quedé en la última L, o sea, me va a reemplazar la E. ¿Listo? La I me va a reemplazar la E. ¿Vale o no? Esta I que tengo aquí. Esta I. Por aquí me va a reemplazar a la E. Esto siguiente, rojo, el blanco. Entonces el blanco que me va a reemplazar después de la I, llega a la B. La B me va a reemplazar la... A, el espacio. Me va a reemplazar el espacio. Después, ¿quién llega? Verde. Entonces el verde que es de la segunda variable, que es el 6. ¿Vale? Entonces sería el 6, este es la U. ¿Me va a reemplazar quién? Después del espacio, ¿quién llega? ¿Quién me ayuda? Rápido, rápido. ¿Quién me ayuda antes de que yo llegue? ¿El qué? El 5. Y después terminamos, como en el tablero anterior, con color negro. Entonces el color negro me va a reemplazar quién? La N a quién me va a reemplazar? La N me va a reemplazar el 2. El problema ya está claro. La solución se plantea hacerla manual, pero entonces en la solución manual también se propone una segunda alternativa, de hacer algún, un, po, un poquito de proceso más automatizado. Entonces no, no es que sea punto a punto, punto a punto, sino que ya se empiece a automatizar con un ciclo. Para eso... haciéndolo con un ciclo, me van entrando al tablero. 14. Vamos al tablero 14, por favor, todos. A tablero 14, ¿vale? Entonces, en este marco, ¿vale? Yo creería que el día martes ya deben estar todos con este programita hecho. Bien, con este programa hecho. La idea es hacerlo a punta de, un eh, de uno o dos for, como quieran. Entonces, el tablerito, la parte gris, en la parte de gris inicializan su proyecto, crean su proyecto, paquete, clase, declaración de variables. Bien. Eh, nótese bien que hay un apartado que yo lo coloqué, unas variables llamadas número de posiciones a reemplazar. Y las estoy, número de posiciones a reemplazar sale de qué? Del número de elementos de la ficha, ¿vale? Número de elementos de ese vector completo, el primero, inicial. Todo ese número de elementos menos las posiciones que ustedes quieren reemplazar. Ahí sí ya tengo mi número total de posiciones que quiero reemplazar. ¿Y ese número de, de posiciones a reemplazar para qué me va a servir? Bien. Entonces, en este, primer, en este primer condicional que tengo, este primer condicional me va a recorrer índice 1, me va a recorrer primero el, a recorrer el, eh, el for, que me va a estar recorriendo nuestro primer variable, la variable que tiene ese, ese ATSI, ficha ATSI que está en calle 53, me lo va a estar recorriendo hasta el número, ¿sí? De elementos que tenga el vector, entonces sean 34, sean 35, hasta el número total de elementos que tiene ese vector. Y ahí dentro le empiezo a preguntar si esto, si el número, si índice 1 es menor a qué, si llega a ser menor a la posición que quería reemplazar. Entonces por acá habíamos dicho que era la posición 22, si llega a ser menor que 22. Ahí sí ya entra al condicionar. Ahí sí ya empieza. A, si no, ah, no, no per, per, perdón. Si es menor, imprima. Si es menor, imprima. Siga imprimiendo. ¿Vale? Si es menor a ese número, antes de que hagamos los reemplazos. Pero si ya es mayor a ese número, entonces ya entra en este segundo ciclo. Y ahí sí se empieza a reemplazar del índice 1 que me está recorriendo. sí. Me empieza a reemplazar lo que me está recorriendo, índice 2 de fichatsi 2. ¿Vale? O sea que acá en este punto. En este punto estaría uno entrando al 33, al 23. Este va a ser 23. La posición 23. Esta va a ser la posición 23. Que va a estar siendo reemplazada por la posición 0. ¿De quién? De fichatsi 2. Entonces en ficha y 2, posición 0 va a estar siendo reemplazada por ficha ATSI 2. 0 va a estar reemplazando a lo que tenga ficha ATSI 23. ¿Vale? Pero todo parte de este condicional. El condicional que me va a indicar si ya se pasa, ¿de quién? Si se pasa del vector, del número que teníamos acá, si se pasa de 22. O sea, acá está siendo mayor a 22. Si índice 1 es mayor, no, menor. Si índice 1 es menor que 23, creo que es el cuento. Acá, si es menor que 23, si es menor, bueno, entre por acá e imprima, e imprima, e imprima. Gracias a que ese chat art, ese chat art va imprimiendo posición a posición. Pero si llega a ser mayor de 23 o 23, ya tiene que entrar en este condicional, ¿sí? Para que acá ya se nos haga el reemplazo. En este ciclo. Entonces, en el primer ciclo, está en el primer ciclo, lo estoy trabajando con índice 1 que va desde 0, va desde 0 hasta el número de posiciones que usted quiere reemplazar, que en este caso nos arranca en 23. Arranca en 23, ¿vale? Si sí, habíamos contado todos, ahorita contamos. Y que era esta acá, el 22 es el espacio, o sea que ya llega a 23, y cuando llegue a 23 ya tiene que empezar a hacer el reemplazo. ¿Vale? Si es menor que, 20, si es menor que 23, bueno, pues imprímalo, puede imprimirlo. Y ahí hace un, nos hace un, un recorrido. Imprímalo, imprímalo, imprímalo. ¿Vale? Si es menor que 23, pero si llega a ser mayor que 23, ya se me sa ya este for, que es el primer for, pues ya me está trabajando los índices de. La variable 1, ¿sí? Ahora, entra el segundo for. En el segundo for tiene que empezar a arrancar, ¿quién? Tiene que empezar a arrancar la segunda variable que va de 0 a 8. La segunda variable que va de 0 a 8, ¿con qué objetivo? Con el objetivo que índice 1 me está recurriendo el for de la variable ficha y Índice 2 me está recurriendo el for de la variable 2, fichazi 2, ¿vale? Así ya puedo estar reemplazando lo que tiene índice 2 a índice 1. Lo que tiene índice 2 a índice 1. ¿Vale? Desde el 23 hasta suma 8 posiciones. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Hasta el 30. Hasta el 30. Y ahí, pues, eh, inmediatamente se va reemplazando. También se va imprimiendo. ¿Vale? Y no tan solo quedó con imprimir, sino ya el vector está siendo editado. ¿Bien? De este tablerito que está en el 14.